días, bienvenidos a mi canal, chicos. Estamos en República de Colombia. Esto que cruza aquí es Calle del Carmen. Colombia se va a convertir en Lecumberri, pasando lo que es Rodríguez Puebla. Bueno, de entrada está primero Callejón Girón y después vas a encontrar el Mercado Abelardo y después está Rodríguez Puebla. Se convierte en Lecumberri y sales hasta Circunvalación. Estamos a una cuadra de Bolivia y a dos de Calle Peña. Y esta para allá te saca al Eje 1. Esto es Colombia número 65 y ya saben de quién es este local. Vamos a empezar a grabarlo ahorita, vamos a ver. Para los que son nuevos, te va a encantar. De este lado tienes República de Argentina y que a su vez está aquí como a 4 más o menos cuadras de lo que es Metro Zócalo. Y pues bueno, chicos, vean. Tuvimos la oportunidad de conocer a este proveedor alrededor de 2 años. Creo que tiene 2 años que iniciamos con este proveedor. Tuvimos la fortuna de volver a trabajar con ellos el día de hoy. Y para los que son nuevos, chicos, bienvenidos. Esta es una bodeguita secreta de toda la onda de blister. No sé, yo tengo mucha fe en esta onda del blister, del juguete. A mí me gusta mucho. Creo que es una inversión bastante, bastante noble. Es para todos los bolsillos, para todos los gustos, todas las ganancias. Aquí sí, vean. Y se mueve en todos lados. Aquí lo vas a tener, Colombia 65, local 25. Números telefónicos. Pues en todo tienen los números muy a la mano, vean. Ahí está. Ya me dijeron que este número es para que tú puedas levantar pedido, el número de tienda y otro número para que te comuniques directamente con ellos. Vean. Esto está genial. Vanelli Toys. Ok, chicos, pues prepárense porque vamos a iniciar con esto. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, amiga, con Verónica. Vero. Vengo tirando el bof en las escaleras, sí, más o menos más o menos los ubiqué, pero tú por favor reiterales horarios, direcciones, números telefónicos, todo lo que ellos necesiten saber para poder contactarlos. Estamos en la calle de Colombia número 65, interior 25, entre Argentina y el Carmen. Ajá. En la Ciudad de México. Nuestro teléfono para pedir el ¿juguete? Catálogo. Ajá. Por WhatsApp es el 5630-519895. ¿Los otros dos números telefónicos me sirve para comunicarme con ustedes? Ajá. Informes y eso. Cualquier duda que tengan con cualquiera de los tres números, respondemos. Excelente. ¿Envíos? Hacemos envíos a toda la República. Ya saben que el costo del envío depende de la corre cantidad que compren y corre por ustedes. Exacto. Ahí llevamos a los camiones que llegan aquí cerca sin ningún costo. Ajá. Eso sí se los ofrecemos así. Sin y nada problema. Más lo que corre por su cuenta es lo de paquetería. ¿Con cuánto tenemos que invertir para envío? No hay mínimo de compra. Ajá. Ustedes pueden comprar lo que quieran. Todos nuestros precios ya son de mayoreo. Pueden comprar desde una pieza surtida. Ajá. En 6-10 modelos, los que ustedes quieran, no hay ningún problema. También sé que ustedes venden por cajas. Sí, tenemos precio especial por caja. Ahí sí ya se sí, exactamente, chicos. Ahí sí ya es directamente con proveedor. Si lo que estás buscando es revender el juguete, tienes una buena opción. Pero si lo que quieres es convertirte en ¿cómo se les llama estos? Que reparten, distribuidores. También ellos son una muy buena opción porque te van a manejar el precio caja. Nada como comunicarse directamente con proveedor, chicos. A nosotros nos dan la oportunidad de sacar un poquito de lo que ellos manejan, pero de verdad que nada que ver el video cuando vengas a tienda o cuando te comuniques directamente con ellos. ¿Iniciamos? Iniciamos. ¿Por dónde? Mira, amiga, porque si ya quieres, me la cambiaste ahora. Ya cambiamos todo. Empezamos ahorita, si quieres, por lo chico. Metimos bastante juguete pequeño. Ok. Bueno, pequeño en el sentido de que es más económico, pero es de muy buen material. Ok. Estamos trabajando de 22 pesos el juguete pequeño. Ajá. Tenemos ese de boliche, el de soldado, que vienen con 4 muñequitos nada más. Ajá. En 22 pesos. Carrito. Esos son de metal y vienen 5 piezas de carritos, que está en 24 pesos. La pesca de imán, esa la tenemos en 22 pesos. Okay. Tenemos saxofón de burbuja en 22 pesos. Ajá. Tenemos futbolito en 22 pesos. Cosmético de mariposa. Que no debe de faltar. Igual en 22 pesitos. Todo esto está en 22, ¿verdad? Así es. Para que no te canses. Para que no me canses. Sí. Pero todo es muy buen material. Todo este está en 22 pesos. ¿Estos también? Esos también están. O sea, todo lo de la pared. Está en 22 pesos. Ah. No, se te iba a ir la vida diciendo 22. ¿Verdad?
por eso fue el cambio, porque metimos bastante juguete pequeño. Sí, creo que sí, de este, y de muy buena calidad, ¿eh? Por ejemplo, este blister de 22 pesos está genial. Sí, sí, así es. Bien, chicos. Recordemos que el juguete está bajando, ya se está normalizando el precio. Bueno, pero esto no va a durar mucho. No, a partir de septiembre el juguete se eleva, en octubre ya se escaseó casi todo, en noviembre ya son puros revendedores y diciembre es una locura. Entonces créeme que las temporadas aquí en el centro se manejan con 2-3 meses de anticipación. Ahorita, por ejemplo, que el juguete está económico, es muy bueno irlo comprando, hacer tu colchoncito. El juguete se mueve todas las temporadas, todos los días, pero si quieres aprovechar estos costos para revenderlo en diciembre, creo que es la mejor temporada, ¿no? Así es, que todos están enfocados aprovechando en que en verdad bajó ahorita. Ajá. Que el año pasado este juguete se estaba trabajando en 35, pesos, ¿no? 35, y sí. Ahorita, pues, sí, sí bajó algo, sí es considerable. No, y ahorita que todo el mundo está enfocado en útiles escolares, para los que se dedican al negocio de juguete, creo que es muy buena opción ahorita empezar a ya hice, perdóname. Lo siento. No sufras. Mis manos tentonas, nunca voy a aprender. Sí, cajitas registradoras. Hay algunas que cambian, trae cuchillo, máscaras, metralletas con sonido. Ay, ya no digas, nos van a funar. De verdad, nos van a cancelar aquí. Vamos a salir canceladas. Uh-huh. ¿Y estas también, 22? Esa la tengo a 16 pesos. 16. ¿Y la pañalera? En 22. En 22. ¿Y de este lado? Y de este lado, lo de también de niña, 22. Qué bonito. Pesos. Como un globito eso. Ay, oye, pero estos juguetitos, vean las copas. Ya están súper bonitos. Sí, es como para la Barbie. Ya es para uno, para los que coleccionan cositas chiquitas. Vean este de velcro, también 22. Sí, así es, la gordita con velcro y es muy vendible ese modelo. Sí, es didáctico, también lo llegan a pedir en las escuelas. Ahorita que van a entrar los de preescolar y eso, ahí es donde les piden todo. Todo lo didáctico, exactamente. Vean, chicos. ¿Y de este lado? Y de este sí ya tenemos precios variables, el blister ya es más grande. Ajá. El primero lo tenemos en 50 pesos. Ajá. De ahí sigue esa pistola con 5 piezas en 75 pesos. Este otro modelo de 55. ¿Arriba? Arriba la de color la tenemos en 75, la herramienta 50. El arco. El arco con la pistola a 45 pesos. ¿Y la escopeta? Y la escopeta de patos doble a 45. Ay, tenemos la pesca con imán. Este está bien bonito. En 35 pesos. Uh-huh. Baby Shark a 35 pesos. Y tenemos los escudos en 65 pesos. Tenemos la pistola de arriba. La metralleta, uh-huh, esa es con sonido. Esa la tenemos en 80 pesos. Okay. Y tenemos la de al lado con espositas. Ahí te gané. A 70 pesos. Y la de al lado, vamos a meternos con las de al lado. A 80 pesos. Son 80. Más grandecitas, traen más piezas. Esta pesquita está súper bonita. Así es, esta es de imán. Ajá. Y todos, ajá, lo necesitan, así como que con el imán la van pescando. Pero es como de acrílico, esta es transparente, esta está muy bonita. Ajá, y sí, de estos tienes muchísimo set. Sí, sí, de pistolas. Aquí, vean este, ¿en cuánto está? Este está en 100 pesos, recordemos que el cochinito es como tipo molinito, meten las plastilinas y va saliendo como carne molida por enfrente. Este está genial. ¿Y acá? Ahí sigue la moto para armar, este está en 90 pesos, viene en tres colores, azul, amarilla y blanca. Tenemos el aeropuerto de 60 pesos, ese está de emergencia en 60 pesos. Ajá. Tenemos este montacargas con tráiler en 85 pesos. Y este es transforme de animales. Vienen 5 modelos en 75 pesos. 75. Abajo tenemos un poquito del surtido rico, ¿no? Así es. Tenemos ahí juegos de pesca. Ajá. De pirañita. Esos son, también son imán. Se le da cuerda y van pescando las. ¿Este pirañas. En cuánto está? En 22 pesos. ¿Y este? El celular lo tenemos en 33 pesos. Reloj trae. El reloj trae la función y el celular es musical. Pero oye, este está genial. ¿Varios modelos? Pony, Lady Boom, dinosaurio. Ay, sí. Tengo Transformer. Y
proceso. Vean este, oye, este me gustó mucho el precio. Es el retráctil, dice con el movimiento cambia. Estos están muy bonitos. Abajo tenemos también un poquito de surtido rico, ¿no? Ajá, sí, es, tenemos la letra de imán en 25 pesos. Uh-huh. Tenemos lotería de 16 pesos de personajes. Vienen varios modelos, vienen Frozen, Minions, Peppa. ¿En cuánto está esta? 16 pesos. 16. ¿Y esta de licencia? Esa la tenemos en 35 pesos, es pistola de agua. Ajá. Spider-Man y Mickey Mouse. Está genial. ¿Abajo? Abajo tenemos los dinosaurios en 140. Esas maquetas, pero están... calidad. Resistente. Sí, esta es calidad. Y se ve luego, luego en los detalles, la pintura, no tienen rebabas. Estos son productos de que se venden en esas tiendas departamentales. ¿Cómo menciono yo esas tiendas departamentales? Pero es realidad, este tipo de productos de calidad se mueven en esas tiendas hasta en 500 pesos. Sí, sí, más caras, se tiene el centro más barato. Sí, también todo depende de la calidad y el bolsillo de cada quien, chicos. Sí, y hay cositas más caras que a lo mejor sí se les hace más caro, pero no es que esté tan caro. Yo creo que si no es mejor material. Es mejor material. ¿Para dónde? Para acá. De sí, porque acá ya me la cambiaron, vean. Ya, ya, ya. Ya tenemos un este. ¿Este en cuánto está? Es a 75 pesos. Ahí está, me la voy a llevar y para mi bordo. Y trae 12 piezas. Está bien bonita. Esa está en 150 y trae 6 piezas. Ajá. Ahí tenemos el trailercito. Ajá. Esa, la cabecita es de metal y lo demás es plástico. Está en 75 pesos. Vienen esos dos modelos. De ahí le sigue el dinosaurio de 65 pesos. Ajá. Ahí con sus accesorios, sus huevitos y todo. Tenemos el carrito de supermercado que es muy vendible. Ajá. Ese es. Ay, las miniaturas. Vean las miniaturas. Ese es de cajón que lo trabajemos porque es muy vendible para nosotros. ¿En cuánto está 32 este? 32 pesos. 32. ¿Y estos? Esos los tenemos en 42 pesos y vienen esos cuatro modelos. Excelente. ¿Arriba tenemos un poquito de lo que ya vimos o este es otro modelo? Ese es otro modelo de escudos, está en 100 pesos, pero ese trae el arco, trae el escudo, la espada. Cambien ahí los... Tenemos ese carrito de helados con pastel. Uh-huh. En 60 pesos. Estos ya son blister más grandes, ¿verdad? Así es, ese sí ya es un poco más caro el blister, pero viene mucho mejor o trae diferentes. Trae cosas. Muchísimos accesorios. Así es, amiga, ese de bien. 95 pesos, uh-huh. El de las mascotitas y su muñeca con accesorios para que cambien las pelucas. Tenemos uh-huh. El de pony de este, este lado, ese está en 55 pesos en el carruaje de pony. ¿Y estas? Esas muñequitas en 65 pesos son Lucy musical. Y en la parte de abajo tengo económicas de 50 pesos, pero esas no, no hacen nada. Ajá. Pero el material es el mismo. Vean. Qué bonitas vienen de su cara. ¿Y esta? Bueno, Encanto. La Encanto en 75 pesos. Esta también, ¿cómo se vende esta muñequita, verdad? Sí, es muy conocida la famosa Encanto. Vean las sirenitas. Uh-huh. Sirenita de 35 pesos. ¿Luz? Bien. No, esa es sencilla. Esa es sencilla. La tinita en 48 pesos, es como tipo sonajito. Para los bebés. Tenemos ahí ese kitchen en 58 pesos, igual es muy vendible. Tenemos el castillito Lucy musical de 85 pesos. Sí. Y tenemos la tiendita de helados en 65 pesos. No inventes, ya armaste un mini escenario aquí. Mira. Ese es el carrito de helados. Tenemos un pastel que se le cambian las velitas en 58 pesos. ¿De arriba no nos está faltando nada? Ah, yo tengo otros modelos de pesca. Ajá. De 75 pesos. Esos vienen con los personajes. Así es, ese es de la caricatura de Nemo. Ajá. Y tengo los escudos de 65 pesos, igual las pistolas. ¡Ay, mujer! ¿Cómo le haces para entrar aquí? ¿Verdad? Reducido, reducido. Por ahí tenemos que batallarle. Es que ya tienes más cosas, ¿no? Así es. El carrito de la pizza está en 60 pesos. Ajá. Ya, pastel de 58, pizza y pastel en 36 pesos. Y tenemos esa otra pizza de 58 pesos. Tenemos abajo las muñequitas de carriola, uh-huh. De 65 pesos y 55 pesos. Y tenemos estos heladitos de 45 pesos. Estos. Así es, de 45 pesos. ¿Y abajo?
Y abajo tenemos igual más muñecas, estuches de belleza. Estamos trabajando también en superhéroes. ¿En cuánto está este? Este está en 100 pesos y tenemos este Capitán, Spider-Man, Hulk, Thanos, La Pantera. No inventes. Varios modelitos ahí en ese modelo. Déjame agarro Spider-Man para acá. A ver si acá no me falta nada. Creo que esto es un poquito de lo que ya vimos allá, ¿verdad? Ahí tenemos otros modelos de pistola. Tenemos metralletas con pato de 48 pesos, el arco en 22, el rifle de pato de 22. Acá hay helicópteros. Y aquí es parte de lo que está ahí enfrente. ¿Ah, sí? ¿También las pelotitas? La pelotita está en 45 pesos, esa es esponja para bebé. Ajá, los Blade creo que ya los sacamos, ¿verdad? Sí. ¿Y estos? Esos están en 22 pesos. El cosmético de cajita está en 27 pesos. Ajá. Mamila mágica grande en 38 pesos. Vamos para acá. De este lado. De este lado. Tenemos las sandalias, la zapatilla en 22, el cars en 155, pues ya es diferente. Ese es de licencia ya. Uh-huh. Tenemos las pistolas de agua de 30, 35 pesos y de 21 pesos. Estamos trabajando el huevo de rat. Ajá. Y la fruta, a 50 pesos la fruta y el huevo 35 pesos. Oye, ¿a partir de qué temporada es cuando esto se satura? A partir de... empieza más la gente a partir de octubre. Octubre, de noviembre, ya diciembre, pues sí. Ya no, ya diciembre, ya nadie vive aquí. El cosmético en 32 pesos, todo parejo, son diferentes modelos. Tenemos donas, zapatillas, tanques, changuitos, estrellas. ¿Y todo está parejo en 32? Todo parejo en 32. Está genial. Estamos trabajando esa hamburguesa. La didáctica también, ¿no? Que es para ensamblar. Tenemos con el lado de 80 pesos y la otra igual en 80, cualquiera de los dos modelos. Uh-huh. Bueno, acá yo sé que cuando es tu temporada alta te llegan también muchos productos grandes, ¿no? Sí, ya empezamos a trabajar un poquito en los más grandes, estamos trabajando lo más chico. Lo más base, ¿no? Sí. ¿Este en cuánto está? Este está en 22 pesos, la pistola de balín en 30. Esta. Estamos trabajando ese llavero de pony en 38 pesos. 38. Cosmético de jirafita en 110. Que ese ya es lo más grandecito para lo de temporada. Ajá, como este, ¿no? Ajá, ese es de mascota. Es una mascotita y está en 150. Y también trabajamos lo que vienen siendo los sets. Ajá, pero ya esos llegan más en temporada. En temporada alta, ¿no? Y varían los precios. ¿Y acá? Ahí tenemos el carrito de Cars de 5 piezas en 35 pesos, Transforma de 40 pesos, vienen esos cuatro colores. El carrito de 42, el militar. De misión, ajá. El de construcción en 50 pesos. Tenemos la pistola vaquera. Ahí está, hasta las personas que venden disfraces, ¿no? La compran, sí, por lo que les piden para sus vestuarios. En 35 pesos. Tenemos la casa de 50 pesos, vienen esos... vienen como 4 o 5 modelos diferentes en esas casitas. Ajá. Ahí tenemos pistola de burbuja de 75 pesos, esa es de pila, nena, con luz y sonido y es más grandecita. Ajá. Y nos llegó batidora y licuadora, acaban de bajar de precio, están en 26 pesos. ¿Con sonido? No son de sonido, esas nada más son como de fricciones, mueves, le aprietas y mueven. Ay. Esas bajaron de precio, está en 30 pesos, el carruaje. Pero ya viene con el príncipe y todo. Ajá, vienen dos modelos diferentes. Las pinturas económicas de 17 pesos. Pistola de burbuja de 23 pesos. Uh-huh. Y creo que ellas. Sí, obviamente, chicos, tratamos de... porque ve, este aquí tienes otro. Ajá. ¿Este cómo está? Ese está en 17 pesos. Y tengo patitos chillones para los bebés. Realmente, chicos, es un local bastante completo. Nosotros tratamos de enfocar un poquito rápido porque hay gente, porque tienen ellos cosas que hacer. Yo también tengo cosas que
elaborar. Entonces tratamos de hacerlo rápido, pero que sí logres ver todo lo que este proveedor maneja. Obviamente cuando tú solicites los catálogos, hay cosas que aquí ni siquiera van a salir. Que no salen. Exactamente. Pero que contamos con ellos. Que también ellos cuentan con ellos. Aquí el espacio es reducido y lamentablemente, por ejemplo, ahí ya veo sonajas o la maqueta pequeña. Entonces aquí ellos no pueden exhibir toda la mercancía, pero en el catálogo vas a poder encontrar todos los artículos que ellos manejan y más a detalle, las piezas, los costos. De hecho, siempre en los catálogos superan bastante lo que es una camarita. Créanme que se ve muchísimo, muy diferente el que lo veas en catálogo a que lo veas así en camarita. Entonces, bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Con Verónica. Gustan venirnos a visitar, con mucho gusto. Ustedes no se preocupen, no tengan miedo, no es peligroso. Sí, no. Mucha gente comenta. Porque como es de entradita, ¿no? Piensa que está feo, que no sé. Pero qué, creo que son los únicos aquí, la tiendita de abajo. Ah, ves que hay una de. Venden chanclas y la tiendita. Ajá. Entonces todo está muy. Sí hay movimiento, sí hay gente. Pero no, porque son bodegas. Esto de aquí son bodegas, chicos. Pero realmente nosotros entramos como Juana por su casa. De este lado, créanme, en todos los lugares es peligroso. A veces tachan mucho de este lado del centro a lo más de lo más. No. Si te vienes de rápido, vienes a lo que vienes y esos es que faramelleros son los que más agarran. Sí. Entonces, no, siempre verdad, hay que estar con uno ojo al vato y otro al garabato. Pero nosotros tenemos más de 2 años de conocerlos y así como entré yo grabando, así pues, y grabando. Aquí no todavía, exactamente, aquí todavía me dan oportunidad de grabar. En calle Peña no puedo grabar, en calle del Carmen no puedo grabar. Pero aquí entras tú grabando sin ningún problema porque tienen su vigilancia, tienen a los vecinos. Realmente de este lado no está mal para que los visites. Una, y dos, proveedores o foráneos. Tienen a un muy buen proveedor de este lado. La verdad es que la vez que nosotros trabajamos con ellos, todo estuvo perfecto. Son proveedores confiables, eliminas intermediarios con ellos, directamente ya con proveedor, llegan a precios caja, que es lo que muchos están buscando ahorita para competir en precio, variedad, calidad. Pues, ¿qué más? ¿Qué más buscan? Somos mucho de mucha confianza, créanme. Y aparte son muchas manos mexicanas trabajando de este lado, chicos. Sí, sí. Entonces también vamos a enriquecer al comercio mexicano. Pues nada, los horarios son de lunes a viernes. De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Envíos a toda la República, no hay compra mínima, te entregan en autobuses de peña, recolectoras, comisionistas. Este proveedor se va a adaptar a lo que tú solicites. Si en la primera oportunidad no tuviste o si la primera vez que sacamos esto no tuviste oportunidad de tomarle screenshot, aquí los tienes. De hecho ya tenemos videos atrás y de hecho sé que muchos de mis compañeros los graban precisamente por la buena calidad y el trato que hay de este lado. Yo me despido. Gracias, hasta luego. Y que aquí los esperas, y ¿no? Aquí los espero con mucho gusto. Yo digo que ahorita que el juguete está abajo hay que aprovechar. También, por ejemplo, cuando bajan las pantuflas, que esta es la temporada que nadie los pela. Ajá, y bajan. Inviertes, de verdad que inviertes y la ganancia todavía es muchísimo mejor. Te dejas de estar quebrando el coco en diciembre porque ya tienes tu buen bonche invertido. Ya nada más es generar, ganar y listo, chicos. Así es, prepárense. Bye, bye. Bye.